producción de Super Audio Global de Edición. Estamos llegando luego de haber recorrido todo el perímetro de la plaza principal de Acobamba. Hacia el lugar del inicio. Hola, hola. We'll be right back.
Hoy es un día de festejo para Colombia. Es el día de los Señor alcalde, palabras del presidente de la comunidad campesina de señores autoridades Acobarma, políticas, que cumple 70 años de vida. Señorita representante de la Policía Nacional y público en general. Señores presentes, en primer lugar, agradecemos a Dios por un día más en esta tierra. Hermosa de Acobamba, agradecer a nuestro patrón San Miguel Arcángel, que en sus alas poderosas nos protege y nos da su bendición de la siembra y la cosecha. En esta oportunidad, nos es un gusto dirigirnos a ustedes, agradecerles a todos mis hermanos campesinos que día a día labran la tierra y se esfuerzan para sacar adelante a su familia, desarrollando a nuestro Perú, trabajando incansablemente. A todos ustedes que son parte de este día especial, a las diferentes instituciones que nos acompañan, a los maestros que día a día brindan sus conocimientos, hoy, al celebrar estos 70 años de fundación, nos sentimos contentos y agradecidos por un aniversario más que lo dedicamos a ustedes. Pronto tendremos una loza deportiva que estará al servicio de todos nosotros. Se está logrando en un 90% que la universidad se construya y se constituya en la ciudad de Acobamba. Grandes logros que se están realizando gracias al trabajo mancomunado de todos los comuneros. Con esa alegría quiero manifestarle viva nuestras fiestas patronales y en honor a San Miguel de Acobamba. Señores, me acompañan un viva. ¡Viva Acobamba! ¡Viva! ¡Viva la comunidad campesina San Miguel de Acobamba! ¡Viva! Gracias. Fuertísimo el aplauso, por favor, damas y caballeros, para el señor presidente de la comunidad campesina San Miguel de Acobamba, don Antonio Rojas. Se va indicando a nuestras autoridades. Esta es una producción de especialmente las autoridades políticas. Debe estar ya nuestro señor subprefecto distrital, los señores vicegobernadores, rapidito por favor el desplazamiento. Acobamba, el distrito que está de aniversario, este es su día de su fiesta patronal. Los días de festejos patronales. Se va a dar inicio al gran desfile cívico patriótico el día de hoy con la presencia de Iván. Aperturamos, damas y caballeros. Muchísimas gracias. Fuertísimo el aplauso para ustedes, hermanos integrantes de nuestra comunidad campesina San Miguel. ¡Feliz 70 aniversario para ustedes! Ahí está la alegría de nuestras hermanas comuneras
hay que retribuir, pues. Hay que retribuir a través del aplauso a la comunidad campesina San Miguel de Acobamba en su 70 aniversario de vida institucional. Señor Moisés Cuellar, de Chivo 1. Siga repartiendo. Ahí están. Los señores trabajadores. Bonito gesto, ¿eh? A ver, vamos a brindar después fuerte el aplauso para los señores trabajadores de la actual gestión municipal. Increíble, pero cierto. Hasta mi buen amigo Isaac está ahí. A ver, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso. No solamente realizan el trabajo administrativo, sino también tienen esa identidad. Y la fiesta patronal tan querida y reconocida, Pedrito Huiza. Ahí está el señor alcalde, el Centro Poblado de Uruguay, don Alex Adrián Avellaneda Senado, acompañado del cuerpo de regidores de su actual gestión municipal. Gracias, señor alcalde. Don Pedrito, un aplauso para don Pedro, por favor. A pesar de los años, tiene ese compromiso latente para con su distrito, para con su patrón San Miguel. Gracias también, señores regidores, de la municipalidad delegada del Centro Poblado de Uruguay. Bastante serio los regidores. A ver si le invitamos un caramelito para una sonrisa. Rueda Cobamba, centro de salud de nuestro distrito de Acobamba, dicho sea de paso, ahora con una atención las 24 horas del día, un trabajo eficiente, preocupado de los profesionales de la salud que laboran en el centro de salud de Acobamba. A ver, vamos a brindar el fuerte aplauso. Otra de las instituciones tutelares y que cuida justamente la salud de todo el ámbito distrital de Acobamba. Y se conoce ahora ya, atención al jurado calificador, son los niños de Prodoí. Y el aplauso por favor para los niños, portando y luciendo la bandera con los colores rojo y blanco. Un aplauso fuerte, Opayama, o conocido también como la Florida. Ahí están los niños conservando, preservando la tradición y costumbre, la pancita. Un fuerte aplauso para los niños también de Prodoí, de Bellavista. Seguramente son de Bellavista o Guaracayo. Ahí está el Estado Mayor. La bandera rojo y blanco. Para iniciar el 331 de Acobamba, los capullitos de San Miguel. El distintivo repetido, está curado ese niño, tiene que poner su cubanico. No importa, el Estado Mayor, impecablemente. ¿Ah? Informados. Ahí está el Estado Mayor del 331. Los brigadieres, los encargados de cuidar la tranquilidad de todos los estudiantes del recinto 31, los capullitos de San Miguel. La tita profesora, educadora del nivel inicial. Saludamos la presencia de la profesora Lourdes Camila Vargas y sus colegas. Los padres de familia de la institución educativa, los capullitos de San Miguel. A ver, pues, vamos a brindarle un fuerte aplauso a las madres de la institución educativa de nivel inicial, los capullitos de San Miguel. Están más nerviosas que los niños, las madres. Parece que les ha afectado la serenata.
mucho cantar con Rosy War. Y los festejos patronales 2016, en honor a nuestro santo patrón, el 30.790, Bella Vista. A ver, los aplausos correspondientes. Notamos la presencia de la profesora Luz Espinosa, docencia cobambina, y no podía estar pues ausente. Y ahí están los niños y la siembra del país. A ver, pues un aplauso. Hay que premiar a los niños. Y la pista de desfile, ¡mira! El profesor Luis Vices Herrera, acobandido, actual director de esta importante institución educativa, el José Calves Barrenetea, el Estado Mayor, y un aplauso por el bonito, por favor, José, la parcialidad, y la serenidad también, y los integrantes de la escolta, el Estado Mayor, el brigadier general, la brigadier, el 30.518, el José Carlos Barrecía, ya conté la presencia de su flamante director, el profesor Luis Vinces, acompañado tenía que ser, acompañado también de los docentes, y está también el profesor Edwin Villanueva, también a Cobambito. Un gusto tener profesionales a Cobambito dentro de la educación y que justamente se hace presente en estas fiestas patronales. Profesor Luis Vinces, señor profesor en el José Calde Barrechea, a nombre de la Municipalidad Distrital de Acobamba, a nombre de la comunidad campesina, gracias de todo corazón. Bendiciones. Del 2019. Son las instituciones en este pase correspondiente para hoy 29 de septiembre. Las personas no vayan a... Ay, nomás le voy a pedir, por favor, con el respeto. A ver, los señores de Sendazgo o algún miembro de seguridad para que nos acompañe aquí en el escenario. Una de las instituciones educativas recientemente formadas en nuestro distrito, Excelencia School de nuestro distrito de Acobamba. Ahí está el saludo reverente por parte de los niños de la institución educativa particular de Excelencia School. Ahí están los niños. Pero vamos a brindarle el aplauso. El aplauso con el potente, por favor. Están luciendo los títulos de Excelencia School, la bandera del Perú y la bandera de Acobamba. Gracias. Ahí está la vestimenta cobambita. Ahí están las sillas, mostrando la elegancia. El Estado Mayor, el personal docente de esta importante casa de estudios, Excelencia School. Vamos a gritarle, por favor, el fuerte aplauso. A ver si las señoras maestras nos regalan una sonrisita, porque es día de fiesta, es día de esta San Miguel Arcángel. Y ahí está la yunta. Ahí está derramando el paisito, el país acobambino. Y está también la participación, damas y caballeros, de los niños estudiantes de Excelencia School. Oh,
Vamos a ver un aplauso, por favor. La tradición y costumbre de nuestro distrito. Excelencia School, ahora. Con la banda solamente de desplazamiento, por favor. Están regalando los caramelitos. Es parte de la costumbre de Acobamba. A ver si lanza por este costado. Esta es una producción de Super Aún Global de la edición. Estamos porque en la fiesta patronal de Acobamba. Muestra de que con el ejemplo se enseña. Ahora sí. Con los niños. Un aplauso, por favor, para los niños. Profesoras y padres de familia. Docentes responsables también de esta institución educativa particular. A continuación, la presencia de Vilcabamba Morocancha. Vamos a ver. Ahora sí, con la banda, la institución educativa 30.727, desde Vilcabamba, Morocancha, conocido también como la Rica Vicky. El Estado Mayor, la institución educativa 30.727, Vilcabamba, Morocancha. Y un aplauso también para los señores profesores. Visita profesoras. Visita su cargo de la responsabilidad de la educación e información académica. La institución educativa de Vilcabamba, Morocancha. El 30.727. Las madres de familia. Una sonrisa a las autoridades, por favor. Han venido tristes las señoras de la Rica Vicky. Están presentes en estos festejos patronales. Nos vamos a saborear el verdadero Jumamicui. En el local de Cifre. En el local del Girón Callao. El local que representa la comunidad campesina San Miguel de Acobamba, ya lo saben. El Jumamicui verdadero y de la comunidad campesina. Y nos olviden también hoy celebrando los 70 años de la comunidad campesina San Miguel de Acobamba en el Coliseo Municipal Carlos Paz Antibáñez desde las 3 de la tarde. Una tarde folclórica totalmente gratis con la presentación de grandes artistas. Vamos a la pista de desfile, la institución educativa 30.724. Niño Jesús de Tupín, Acobamba. Nuestros hermanos del anexo de Tupín. Ahí está la insignia representativa. El Estado Mayor son los niños de nivel inicial. A propósito de la institución educativa de Tupín. Es una institución integrada, luego del pase correspondiente del nivel inicial. Ahora, el Estado Mayor portando la bandera del Perú. Niño Jesús de Tupín. Muchísimas gracias a las divinísimas educadoras. Está arribando también a la pista de desfile la institución educativa 30.721 de Cochayo. Vamos a brindarle fuertísimo el aplauso, por favor. El mejor premio es el aplauso de ustedes. Y los jurados cualificadores también están tomando muy en cuenta. Gracias, Cochayo. A su señor director. Los lindos profesores que integran la plaza de docentes de esta institución educativa de carácter primario y Cochayo. El conjunto reverente y las gracias a nombre de la Municipalidad Distrital de Acobamba.
Fátima y 30.722 Huaracayo. Desde la zona de Huaracayo en estos momentos haciendo su paso aquí frente al Estado. El decisivo correspondiente y el Estado Mayor. La parcialidad, el compromiso, la identidad. El 30.722 de Huaracayo. A su señor director. A los profesores. Esta es una producción de Super A1 y Global Televisión. Está presente ya el Estado Mayor de la Institución Educativa 30.722 de Huaracayo. Ahí están las niñas. A propósito, muy bien cuidadas también con los sombreros, como tiene que ser. Y esta es la responsabilidad directa también de los señores profesores y docentes. Dos gobiernos de Acobama. Esta es la pista. La pista de desfile. La institución educativa, la máster de la educación de Acobama. Y la dos gobiernos. En 30.933. A ver, vamos a aplaudir. Porque todos los buenos acobampinos alguna vez hemos pasado por sus aulas de la dos gobiernos. Estado Mayor de aquí. Los brigadieres principales. Y los horas 483. Ahora 39.33. Adolfo Lunes ya colapsa. El batallón femenino. Con los sombreros correspondientes. Y los colores característicos. El 30.933 de Acobamba, la voz de Luis. ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Aquí está el futuro! ¡De Acobamba! ¡Vamos a aplaudir, por favor! El señor alcalde. El señor alcalde 2016. Impecable, eterno. Está la regidora. Está también su director, el profesor Raúl Hidalgo Vicuña, muchas gracias, profesor Raúl Hidalgo, recordando su niñez también cuando estudiaba en Adolfo Mielris y ahora ha retornado a las aulas, pero ya como director, como docente y como responsable de esta casa de estudios. Muchísimas gracias al personal docente administrativo. Del 39 y 33, Adolfo Mielris de Acobamba. Ahí está el profesor Eger. Profesor Eger Leonardo, parqueño de nacimiento. Que no te leer. Vamos a continuar. En este gran desfile. La institución de la José de Guayabuchán. San José de Guayabuchán, ahí está. La escolta correspondiente, la escolta mixta. Señoritas y jóvenes integrantes de la escolta principal de San José de Guayabuchán, el Estado Mayor. Ahí está. Los señores brigadieres, el personal docente también de San José de Guayabuchán. Pero ¿dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos, por favor? Se va a solicitar el permiso correspondiente por parte de un integrante de la banda a las autoridades representativas de los distritos en sus fiestas patronales para iniciar la participación.